Dile al señor del mapa que va bien, que sus estudios llegarán lejos, pues hablan de la historia de nuestra raza, de un pasado que se desconoce del indígena del continente americano. Nuestros hermanos los aztecas, mira lo que dibujaron, un ave, que es la representación del cielo, que es Dios nuestro Padre. La tierra está representada por la montaña, que es la diosa madre. El árbol es el hijo, fruto de este amor, todo ser vivo sobre la tierra. El águila habla para enseñarle el camino a nuestros ancestros. Esas montañas que ves arriba son las que tenemos enfrente nuestro. Nuestros abuelos nos decían que se llamaban Guaráguira Repano, Sierra de los Maestros. Nuestra geografía esconde grandes misterios que se están develando poco a poco. En el origen de los tiempos, el cielo fertilizó a la tierra, y de esa unión nace la vida en el planeta. Aquí en Caracas están estos petroglifos. Según nuestra tradición, la diosa madre es dual. Una diosa sueña con la creación y la otra realiza el sueño. Concibe al hombre y a la mujer. El sol, otra forma de expresar a Dios, engendra la tierra y concibe a los gemelos, nuestro pH supremo y su doble. Y los picos oriental de Naiguatá representan a las dos diosas, la que sueña y la que pare. Allá es a donde te voy a llevar. Ahí están nuestras primeras huellas ignoradas de nuestros antepasados. Recuerda siempre pedir permiso para subir a la montaña. En el comienzo de los tiempos, el Ser Supremo llegó como un anciano venerable, un ser de luz. Llegó con su corte en un gran carro solar. En lo alto de la fila de los maestros, dio a nuestra gente el conocimiento de los ciclos de las estrellas, las semillas del maíz y otras plantas. Enseñó la construcción con piedras y actividades que debían realizarse en cada época del año según un calendario,
la rueda del sol, y organizó al pueblo para vivir en comunidad, con normas. Allí en la fila Nahuatá, sierra de los cerros cortados, los maestros organizaron las ceremonias con las que se instruye a los aprendices en los conocimientos más variados, desde la escritura, astronomía, hasta el vuelo. En aquel entonces tenía el mar por el norte y un gran lago por el sur, Caracaré. Ahora parte de ella está debajo del mar, desde tiempos inmemorables. Otra yace camuflajada bajo la vegetación. Las construcciones donde hacían sus ceremonias y observaban a las estrellas aún están visibles en los picos y pasan desapercibidos por la erosión y la ignorancia. Esta ciudad fue desocupada debido al último gran cataclismo. El anciano venerable Opiache Supremo partió con su corte luego del cataclismo por la cordillera hacia el oeste, abriendo caminos, organizando y educando pueblos, fundando ciudades y reanimando las ya existentes a todo lo largo del continente americano, donde se le conoció con muchos nombres. Estos distintos rostros, en este lugar sagrado, nos hablan de importantes visitantes que recibimos de diversos rincones. Quizás se mezclaron varias razas desde tiempos muy remotos. Somos una gran nación. El indígena americano tiene un mismo origen y una larga historia en común que se desconoce de miles y miles de años. Te honro, gran madre, que está sentada en tu trono escondida en estas montañas sagradas, contemplando y protegiendo tu creación. Te doy las gracias por todo lo que recibí en vida. Ya te puedo dejar. Voy a reintegrarme a la tierra y a volar hacia el cielo. Te dejo mi legado. Mis abuelos me lo dejaron a mí en gran secreto. Ahora llegó el día en que debe salir a la luz. Y tú eres el elegido. Gracias. Los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, porque la muerte es mentira.